Hola, bienvenidos. Para comenzar, descubramos cuál es la obra seleccionada de la categoría que les presentamos la semana pasada. En la premiación correspondiente a Multimedia, en presencia del representante de la Secretaría de Gobernación, se verificó la votación del público en Internet, que favoreció a Hugo Solís con un porcentaje de 46.83, con lo que aseguró 3 puntos. Enseguida se abrieron los votos del jurado. Ambos coincidieron en apoyar el proyecto de Juan Manuel Escalante, quien con ello recibió 10 puntos, mientras que Angélica Vázquez sumó 4 y Hugo Solís también 4. En total, los artistas acumularon Juan Manuel 10 puntos, Hugo 7 y Angélica 4. Así, con el proyecto 34.612, Juan Manuel Escalante está ya en la gran final de temporada. Muchas felicidades. Recordemos que todos los artistas que aparecen en esta serie fueron seleccionados a partir de una convocatoria abierta en la que se recibieron cientos de propuestas y de las cuales solo se seleccionaron 3 por categoría. Hoy nos recibe el Museo Nacional de San Carlos, un espacio ideal para el episodio de hoy, pues el origen de su colección está en obras adquiridas como modelos para los estudiantes de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, la actual Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Sin embargo, los estudiantes de arte ya no se alimentan únicamente de estas fuentes, sino como la mayoría de nosotros, se alimentan del Internet, las revistas o la televisión. Soy Juan Manuel Bernal y esto es Arte Shock, segunda temporada. Cuando hablamos de arte, de inmediato pensamos en pintura. Pero el surgimiento de la fotografía en el siglo antepasado, sumado a todas las tecnologías para la creación de imágenes que han aparecido desde entonces, obligaron a los pintores a hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Qué puede hacer la pintura que no puedan hacer otras disciplinas? Hoy tenemos algunas posibles respuestas. La tutora de los artistas que conoceremos este día es Mónica Castillo. Vamos a escucharla. La pintura en el siglo XX ha sido una disciplina más o menos golpeada. Es una disciplina, una práctica que está muy asociada con la burguesía, con el consumo, con las esferas de poder. El territorio de la pintura ha sido explorado casi en su totalidad. Pienso que el trabajo que se puede hacer actualmente es un trabajo intersticial, en el sentido de que se pueden plantear investigaciones que están entre medio de otras que ya se han hecho. No creo que haya la posibilidad de hacer más por lo pronto. Siendo completamente honesta, creo que sí es un trabajo de muchos matices y muy pequeñito lo que se puede hacer todavía alrededor de la pintura. ¿Qué tan pequeño es lo que se puede hacer? Vamos a ver lo que se plantean nuestros artistas seleccionados. Soy Alan Hernández Villavicencio. Mi interés está enfocado principalmente en la imagen. O sea, las imágenes son algo que me llama bastante la atención, que me obsesiona, y de cómo tú puedes tener como un gran archivo de todas estas imágenes. Eso es algo que desde chico me llamó bastante la atención. Y esa fue una de las causas principales por las cuales yo comencé a hacer pintura. Principalmente mis influencias son Gerhard Richter, con toda esta acumulación de imágenes periodísticas en sus atlas, Luke Toymans también, con estos estudios de imagen que hace, de Atlas Group. Me gusta bastante cómo
juega con estos conceptos de realidad y ficción, entonces es algo que se me hace muy interesante y algo que está muy presente en las imágenes de hoy en día. Siempre me ha interesado el arte, desde que era pequeño tenía facilidades artísticas y fue hasta la prepa en mi clase de filosofía estética que me di cuenta que el arte contemporáneo necesita un esfuerzo intelectual. Mis influencias teóricas serían los mexicanos Adolfo Sánchez Vázquez, Alberto Híjar y el argentino Néstor García Canclini. Las artísticas serían los pintores Sigmar Polke, Gerhard Richter, Takashi Murakami y Jeff Koons. Me interesa trabajar con la identidad mexicana para hacer una reflexión crítica de nuestra situación actual. Hola, yo soy Mario Mucho González y pues soy artista pues de nacimiento. Empecé a pintar stencil, street art en la colonia y después por falta de con quién salir a pintar, empecé a pintar en mi casa. Empecé a pintar con lo primero que vi, pintura para casa, sobras para pintura para casa, tinte para el cabello. Pues empecé a pintar primero los tinacos, después me seguí con el closet y así hasta empezar con lienzos y esas cosas un poco más serias. Y pues empecé a estudiar comunicación multimedia y me acerqué a las herramientas digitales y ahora mezclo todo para sacar lo que tengo en la mente. Como vemos, los artistas se inspiran en toda clase de fuentes. Inspírate tú también y entra a nuestra página en donde podrás conocer más acerca de ellos y sus tutores. Y también visita nuestro canal de YouTube en donde podrás ver episodios anteriores. Volvemos enseguida. O sea que tú estarías inventando el contexto del otro, de lo que consideras el otro. Lo que a mí me interesa tiene que ver con la ficción en todas estas imágenes. ¿Podría surgir el debate en qué diferencia hay entre el recorte de vinil de diseño y el recorte de vinil artístico? Esta pintura se llama La cruda moral. La pintura, la más venerable de las artes visuales, se mezcla con otras cosas para mantener su vitalidad. ¿Qué clase de cosas? Vamos a averiguarlo en Arqueya, el Centro de Documentación del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Allá están los artistas de este episodio y Mónica Castillo, su tutora. Alan, ¿por qué no nos platicas de qué se trata tu proyecto? Bueno, mi proyecto tiene que ver con las múltiples lecturas que te puede generar una imagen y de cómo estas imágenes fungen como un testimonio de acontecimientos. En mi pintura, lo que yo estoy haciendo principalmente es hacer una contraposición de imágenes. Yo genero mis noticias, se podría decir, porque tomo de un banco de imágenes que yo igualmente genero. Entonces, a mí lo que me interesa es un poco llegar a hacer ciertas imágenes que reflexionen acerca de lo que, de toda esta información que hay en los medios, ¿no?
Es un poco eso. ¿Este proyecto en específico de qué trata? El proyecto específicamente trata en hacer en una sola tela una multiplicidad de imágenes, varias imágenes como si fuese un archivo. Y lo que voy a hacer en cada imagen la voy tratando, voy haciendo montajes, voy haciendo cambios en toda la estructura de la imagen y estoy tomando imágenes de inundaciones y de corporaciones. Entonces, un poco es evidenciar como todas estos factores, todo lo que generan estas corporaciones, ¿no? ¿Por qué hacer todas las imágenes en una misma tela y no contraponer los bastidores como lo has hecho muchas veces? De alguna manera tiene que ver con partir como no de la idea de una única imagen, ¿no? De la unicidad de la imagen, sino más bien pensar como en esta fragmentación de la imagen, pensar como un poco en el, podríamos llamar en el hipertexto que hay, y cómo esas imágenes van dando una coherencia y una narrativa entre sí. Y pues eso es como para mí algo importante, ¿no? Lo que a mí me interesa tiene que ver con la ficción en todas estas imágenes. Me parece muy importante cómo se configuran las imágenes hoy en día, cómo tienen la capacidad de demostrar un hecho que no necesariamente es verídico, no necesariamente tiene que ver con algo real. Entonces voy trabajando siempre mis pinturas como en un sentido de ir develando relaciones. O sea, cómo estas imágenes se van relacionando por sí mismas y cómo estas imágenes te van dando pistas. Es como si fuera una especie de investigador que va construyendo una historia. Voy almacenando una serie de periódicos y voy buscando imágenes que me parecen interesantes y lo voy almacenando en forma de atlas. Digo, eso se me hace muy importante, ese archivo tanto digital como físico también. Digamos que me interesó bastante un poco porque tiene que ver con la televisión, ¿no? Y cómo igualmente pues es un medio, ¿no? O sea, la forma en la que el espectador va a recibir mi trabajo, pues tiene que ver de nuevo como con esa reconfiguración de la imagen, ¿no? O sea, yo estoy extrayendo imágenes de medios de comunicación y de repente genero una pieza y esa pieza se vuelve a reinsertar en el medio de comunicación de otra manera, ¿no? Este es un acercamiento a la pintura. Ahora sabremos lo que intentará hacer Marlon García Patiño. Marlon, ¿qué tal si nos platicas de qué trata tu proyecto? Bueno, en mi investigación he tratado como la identidad mexicana, pero no, en lugar de buscar la esencia de la mexicanidad, intentaba evidenciar que en mi contexto urbano hay una cierta pérdida de identidad mexicana. Entonces quisiera apropiarme de otra identidad que fuera una colectiva y no personal, y que fuera en su realidad que estuviera viviendo ese estereotipo de lo mexicano. Entonces voy a hacer una pieza in situ en San Salvador Atenco. Por una parte me voy a apropiar del lenguaje de la gráfica tradicional mexicana y por otra me voy a apropiar de la postura del neomexicanismo de los 80, que es autobiográfica, paródica y escéptica del mexicanismo. Entonces me interesa el contraste entre mi pérdida y mi escepticismo en cuanto a la identidad y la parte del otro que lo vive como su realidad
y debajo de una lucha social que les dio identidad colectiva. ¿Y tienes imágenes de lo que va a ser este proyecto? Sí, estas imágenes son las de las que me voy a apropiar por su contenido de lucha social, que fueron como el objetivo con el que estuvieron hechos alguna vez, ¿no? Entonces, quitarles ese significado original para traerlos a nuestro contexto, y que no es mi contexto, sino que sería el contexto del otro, en este caso, San Salvador Atenco. O sea, que tú estarías inventando el contexto del otro, de lo que consideras el otro. Exacto, sería como jugar con la identidad del otro como si fuera la mía, como si yo quisiera vivir lo que ellos están viviendo, ¿no? Para sentirme como lo que fue alguna vez lo mexicano. Pues mucha suerte en esa invención. Mientras Marlon, ayudado por sus compañeros, prepara la primera prueba de vinil recortado que más adelante usará, nos dice cómo surgió su pieza. Mi proceso creativo me llevó a utilizar el mejor medio para eso, ¿no? Y entonces encontré en el recorte de vinil una forma de agilizar el proceso. El arte siempre está buscando expandir sus límites hacia campos que no son precisamente arte, ¿no? En este caso, el diseño es mi herramienta, pero mis intereses son totalmente estéticos, ¿no? Sus imágenes están basadas en los diseños de los textiles tradicionales mexicanos, pero modificados para reflejar otras situaciones. Creo que el artista, independientemente de su postura, tiene que jugar con los significados de los lugares y de los lenguajes que ocupa, ¿no? Entonces me interesa Atenco porque aquí en este salón específico fue donde se juntaba la gente para levantarse. Entonces, esta es una especie como de reja de nopales, que nos recuerdan como a las hileras de nopales que se utilizan para acercar los campos, ¿no? Y para evitar cualquier daño a los cultivos. Entonces, como su causa era de defensa de la tierra, podría ser una metáfora de unos nopales que están defendiendo el espacio donde se juntaban para levantarse. Igual tenemos una carita de granadero, como street art. Eso está claro, pero ¿de cuándo acá el vinil recortado es pintura? Además, eso no lo hizo él. Podría surgir el debate en qué diferencia hay entre el recorte de vinil de diseño y el recorte de vinil artístico. Físicamente no hay ninguna, ¿no? Pero es ahí donde radica el discurso. Si contaminamos, nos alejamos de este lenguaje purista de la pintura y lo contaminamos con otros medios, creo que ahí es donde puede explotarse la pintura, ¿no? Todavía hay campo que se puede explorar. Ya el arte contemporáneo no se valora por la pieza en sí misma, ¿no? Sino por el pensamiento que hay detrás de ella y su relación con el espectador. De la misma manera en la que yo no hago el recorte, sino lo hace la máquina, estoy cuestionando qué tanto importa la mano del pintor sobre la pieza, ¿no? Si la pintura puede ser cualquier cosa y en cualquier material, y lo hace una máquina, o si lo hace alguien más, ¿no? Como esto del vinil va para largo, vamos a ver al siguiente artista. Pues lo que quieres hacer tú como proyecto es crear un espacio, digamos, para que adolescentes se puedan explayar, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco más de eso? Sí, pues consiste en una pintura enorme. Es como un monumento a la cruda moral. Se llama La Cruda Moral. Y es como un espacio donde chavos de, jóvenes,
van a pasar y van a escribir en una parte de mi pintura pues sus crudas morales. Es lo que va a pasar con esto. ¿Y por qué te interesa que sean jóvenes, muy jóvenes? Porque hemos estado platicando que es algo que te interesa a ti en específico. Sí, pues me interesa más por el contenido de las crudas morales que puedan tener, porque siento yo que pues, los jóvenes, pues, jóvenes, muy jóvenes, están como entre la edad de pues, adultos de lo que quieren y pues de niños de lo que les imponen. Entonces pienso que es como cuando pueden tener más crudas morales. ¿Y qué edades son estos jóvenes que quieres incluir? Pues me gustaría como de 12 a 17, 18. O sea que estás anteponiendo que un chavo de 12 años ya tiene sus crudas morales. Claro que sí, sí. ¿Por qué no explicas con más detenimiento de qué se trata esto? ¿Cómo es que lo vas a hacer? Pues voy a comenzar en un lienzo de más o menos 3 por 2 metros y voy a comenzar a hacer un stencil y de ahí voy a complementarlo con pintura y action paint y después, cuando termine en la parte del torso, las personas van a pasar a escribir. ¿Y van a hacer dibujos o narraciones o qué? Van a ser pequeños párrafos, sin nombre. ¿O vas a dejar anónimo, que cada quien haga lo que quiera? Que cada quien haga lo que quiera. Va a ser como libre. Bueno. Quiero que mi pintura incluya eso. Primero, Mario nos habló de la imagen de la que parte su pieza. Este es el stencil que voy a usar y va a ser como la base de todo. Esta es la imagen principal del boceto. Aquí la hice en Illustrator y ya la adecué para hacer la stencil. Esta es la fotografía principal, la inicial. Es una foto mía y la uso también como para ver en cuanto a colores y esas cosas qué le puedo meter. Pero luego nos reveló su proceso creativo, el verdadero proceso de un artista. Esta pintura se llama La Cruda Moral. Estaba yo viendo en el metro los anuncios esos que hay en arriba y vi el de Arte Shock, me llamó mucho la atención, dije, ay, pues me voy a meter a ver qué onda. Pues llegué a mi casa y todo. Y me metí a la página y dije, pues me voy a inscribir. Y cuando vi era el último día de inscribirse, dije, entonces iba a ir a una fiesta y decía que tenía que hacer un proyecto. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue, dije, pues, fiesta, alcohol, amigos, pues, dije, cruda moral. Y pues viene mucho como a lo que yo pienso de la vida, que la vida es como una constante cruda moral. Tú haces cosas, tomas decisiones buenas o malas, y después de que la cagas tanto, como que llega un momento en donde te caes, donde llegas a tocar fondo, y es cuando te miras a ti mismo y ves que eres humano también y que también la cagas y que también cometes errores.
Para evitar cualquier cruda moral o arrepentimiento, conozcan bien a estos y a todos los artistas participantes. Y no olviden que su opinión es fundamental. Visiten nuestra página y redes sociales. Regresamos. Lo que para mí carece un poco de tu proyecto es que fueras a tener tantas participaciones. Y en mi caso, a mí me parece que es fragmentario. Siempre está dado por fragmentos y siempre está dado por filtros, ¿no? Creo que el Nopal seguimos encontrándolo, ¿no? Como si no se hubiera perdido. De alguna manera está aquí, pero entrecruzado, ¿no? Con lo globalizado. Después de haber visto la primera parte de sus procesos creativos, estamos aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, listos para ver cómo concluyeron sus proyectos nuestros tres artistas participantes en la categoría de pintura. Para platicar con ellos, tenemos con nosotros al imprescindible Edgardo Ganado Kim, curador y crítico de arte, y a un excéntrico de la pintura, Arnaldo Cohen, quien desmiente con su trayectoria todo lo que se pueda decir acerca de lo cerrado de este género, que es la pintura. Cada jurado otorgará 1, 3 o 5 puntos por artista. Esta calificación se suma al voto del público, que vale 3 puntos, y se realiza en nuestra página. El artista que tenga mayor número de puntos será el seleccionado. Dicho artista obtendrá 20,000 pesos y se integrará a la gran final. Ahí se entregarán dos reconocimientos: el premio del jurado, que consistirá en 100,000 pesos, y el premio del público, por un monto de 30,000 pesos. Bueno, ahora vamos con Alan Villavicencio. Su proyecto se llama Archivos de Prensa. Lo que me interesaba era como poner estas imágenes aquí, como ya lo había hecho anteriormente, pero ahora como con mucho más conciencia de ir viendo la carga simbólica de cada imagen. También de repente como la presencia de ciertos stills de televisión en donde estaba como la representación de esos medios, la representación del poder. Eso se me hizo importante, ¿no? Porque generaba un diálogo con las demás imágenes de las inundaciones, por decir esta de aquí, de este reportero, o aquella. Donde tiene la cámara, no están en una inundación propiamente, pero se puede como generar esa lectura a través de que tiene tapada la cámara. Es como también una forma de ir probando y de ir organizando y tenerlo a la vista. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Igual aquí ya en la tela, un poco fue como partir de ese principio
de poner las imágenes y de repente lo que me gusta aquí en la pintura es que pude sacar algunas imágenes de esos límites. Entonces, como es ahí donde está esa construcción en pintura, cómo puedo sacar esa imagen de esos límites y de repente puedo meter una imagen sobre otra imagen. Se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los... La pieza finalizada. Pues aquí pongo todas estas imágenes. Y digamos que tienen que ver bastante con el acomodo que tengo aquí físico de imágenes. La pintura, el lienzo en su totalidad, me da esta posibilidad de que sea una misma imagen y que en esa misma imagen haya muchísimas imágenes. Entonces, se crea como una especie de narrativa, pero no es una narrativa lineal. Es una narrativa que tiene mucho que ver como con las relaciones que se van estableciendo entre ellas y el grado simbólico, el grado de representación que tienen. Digamos, un poco la lectura tiene que ver con, en aspectos formales, de cómo una imagen te va llevando a las otras, ¿no? Entonces, con base a las que tiene a su alrededor, al lado, arriba o abajo, se establecen como estas múltiples lecturas, ¿no? Que a su vez están conformando también pues una lectura, ¿no? Que lo que fui con mi exnovia, yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes, soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso, aquí no hay armas, yo me la juego. Edgardo, ¿qué tienes que decir sobre su proyecto? Bueno, en este caso creo que la relación que establece entre los medios de comunicación, la imagen y los sistemas en cómo interpretamos la imagen, me parece que es un salto a problematizar la propia imagen pictórica en el mundo contemporáneo. Yo le preguntaría, ¿qué piensas sobre los sistemas, digamos, de representación en la pintura con respecto a la televisión, al cine, ¿no? Sí, eso es algo que he estado como reflexionando bastante tiempo. Entonces, de alguna manera, tomar, digamos, todos estos medios, el periódico, el cine, la televisión, era algo que me llamaba mucho la atención, porque en pintura, digamos que cada representación, cada espacio de representación pertenece como a cierta problemática social de cada época, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que me llamaba a mí era cómo podías establecer en pintura, en imagen pictórica, uh-huh, estos niveles de representación. No sé, la multiplicidad de imágenes, la fragmentación, una narrativa no lineal, ¿no? Digamos, muy apegada también a la cinematografía, de cómo a través de fragmentos tú puedes ir contando algo, ¿no? Pero eso ya no está dado en una sola imagen, ¿no? No es un solo campo espacial, sino se fragmenta totalmente. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver en cómo estamos percibiendo actualmente, digamos, todo el entorno, el contexto, ¿no? Y en mi caso, a mí me parece que es fragmentario. Siempre está dado por fragmentos y siempre está dado por filtros, ¿no? Y eso es mucho de lo que tomo de los nuevos medios, ¿no? También, pues, toda la reproducción que hay de imagen nutre mucho a la pintura, ¿no? De alguna manera, ayuda para que puedas seguir generando otros espacios, ¿no? No simplemente los tradicionales, ¿no? Sino muchísimas más formas de ver, ¿no? ¿Eso tendría que ver mucho con lo que haces, Arnaldo? Sí, ¿de alguna manera? Para mí tiene que ver algo en ese sentido de lo que existe, de romper esa lectura lineal. Exacto. Pero para mí lo que
para mí carece un poco de tu proyecto es romper con esa lectura lineal, porque tú tomas temas específicos, en vez de realmente romper con el tiempo y en el espacio también. Es decir, hay antecedentes ante el manejo de tus fragmentaciones en el pop art, Robert Rauschenberg, etcétera, ¿no? Es decir, hay un rompimiento, pero está la Mona Lisa con Kennedy, con una serie de elementos que es realmente un rompimiento, pero un rompimiento realmente con el concepto de un desarrollo evolutivo lineal. Es decir, creo que tienes que ir más allá, tienes sí. que romper con el tiempo y en el espacio, es decir, con romper con este sentido de que las cosas son tienen una lógica temporal, ¿no? Okay. Sí, claro. El presente es perpetuo, diría por decirte Octavio Paz, ¿no? Es una cosa interesante. Perdón. Sí, sí, es algo que he tomado bastante en cuenta. Pues me parece que he tomado algunas cosas también de la cuestión de los políticos, ¿no? Los políticos precisamente logran como esto separar espacios o establecer espacios distintos. Pero también en ese sentido es incipiente, ¿no? Porque es como un primer acercamiento. Pero algo interesante para mí era cómo de alguna manera ibas fabricando historias, ¿no? Eso es algo que también me agrada mucho. Qué lástima que el tiempo se nos va. Vamos ahora con Marlon García Patiño. Su proyecto se llama Resistiendo el Dolor. De nuevo, Marlon trabajó con un equipo que lo ayudó a montar sus murales. ¿Entonces empezamos? Sí. Entonces, lo que estoy intentando hacer es como conjugar el término de lo social y lo individual. Por eso es un espacio de mural, un espacio público. Me gustaría ver cómo está la pieza funcionando dentro del contexto de Atenco, ¿no? Y con la gente, porque yo puedo decir que es esto y esto y esto, pero a la vez la intención de la pieza era hacerlo en el sitio de Atenco, que le da una significación distinta. Afortunadamente pudo averiguarlo. Tengo entendido que el mural se titula Resistiendo al Dolor. Yo creo que el tema mismo, el por sí solo, es importante. Y pues qué bonito, qué hermoso que haya distintos modos de representar ese nuestro dolor, es el dolor del pueblo, que yo creo que cuando uno lo vive, lo siente, lo resiste y se fortalece también, porque el dolor también fortalece, y se proyecta, se plasma en expresiones como la tuya. Eso es para mí memoria. Eso para mí es memoria histórica, eso para mí es resistencia justamente, porque no solo lo tenemos en la memoria como tal, sino lo estamos plasmando para que todo quien pueda lo vea, lo mire, lo interprete. Pero este pedazo, este particular, a donde no sé si fue por casualidad que elegiste, este justo pedazo es una trinchera para nosotros como pueblo. Entonces, aunque no lo hayas planeado así, aunque no lo hayas querido así, así fue y queda de manera simbólica queda en el lugar justo. En el lugar justo a donde hay resistencia, a donde hay dignidad, a donde hay memoria histórica y a donde no queremos olvidar y no vamos a perdonar ese dolor que, sin embargo, decimos no nos mataron, no nos derrotaron, aquí estamos. Y seguimos caminando y seguimos sonriendo. Parece que Marlon lo logró. Arnaldo, ¿quieres empezar por preguntar? Bueno, a mí me llama la atención muchísimo eso de la identidad mexicana, buscar la identidad mexicana fuera de la identidad, que tú mismo lo dices en algún momento,
cuando dices que vas a buscar la identidad porque lo urbano ha perdido su identidad mexicana. Yo creo que la identidad existe, hay que encontrarla, no inventar una identidad, que creo que para mí es un poco el resultado de tu obra fue hacer una realidad en una carencia de identidad urbana y con una imagen que de alguna manera se va a lo rural, a lo artesanal, ¿no? Entonces, ahí siento una contradicción entre estar en una época, viviendo una época, y volver a encontrar su identidad urbana en una tradición rural, ¿no? Y estando hablando del urbano. Bueno, a ver, ¿qué nos dices, Marlon, sobre eso? Pues creo que precisamente era como el juego entre las contradicciones, ¿no? Salir como de decir una verdad subjetiva para encontrar una identidad e irme a lo social, ¿no? A donde pasó algo político y donde ellos de alguna manera tienen una identidad más fija que nosotros, ¿no? Que estamos globalizados y demás. Pero entonces precisamente la pieza jugaba con la identidad que se pretende estereotipada del mexicano y con la identidad que pasa, ¿no? Entonces era como la imagen del nopal en cuanto al estereotipo, en cuanto a la iconografía del muralismo del siglo XX, en cuanto al mexicanismo. Entonces creo que el nopal seguimos encontrándolo, ¿no? Como si no se hubiera perdido, de alguna manera está aquí, pero entrecruzado, ¿no? Con lo globalizado. Y por eso era como el recorte de vinil, ¿no? Plástico, autoadherible, como de diseño, el diseño de un tapiz, ¿no? Era precisamente juguetón, como ni una cosa ni la otra, ¿no? Y que creo que es lo que encuentro en la identidad, ¿no? Que no hay algo claro, no hay algo fijo, como se buscaba en el muralismo, ¿no? Sino que siempre está contaminado con otra cosa. Gracias, Marlon. ¿Tú tienes algo que preguntarle, Edgar? Sí, yo creo que a diferencia de lo que piensan, creo que la pregunta sobre la identidad nacional es una pregunta fallida desde hace muchísimos años, ¿no? Y que seguir cuestionando los sistemas de identidad a partir de la imagen es como seguir buscando algo que no existe, que se quiere construir y que es inasible, ¿no? Sí, le preguntaría, ¿qué le interesa de la identidad en este sentido, no? Pues cuestionar ese problema, ¿no? Que no hay una identidad que uno diga, sí, es esta, ¿no? Que siempre, más bien, que es pienso... subjetiva. Ajá, siempre, siento que siempre está cambiando, que se entrecruza lo subjetivo con lo público, con lo social, con lo mercantil, todo, ¿no? Y entonces en la pieza se representa en cuanto que es un espacio del Estado, en cuanto que es un diseño, lo mercantil, en cuanto que es un motivo social, que es lo de Atenco, y en cuanto que es lo mío, ¿no? Que haciendo referencia al neomexicanismo, que era bastante subjetivo y escéptico frente a lo social. Muy, muy interesante, ¿eh? Vamos a hablar con nuestro artista, Mario Mucho González. Su proyecto se llama Cruda Moral. Mario sacó su cuadro a la calle para seguir recabando crudas morales. Una primera chica pronto llegó. Sí, escríbeme ahí una de tus crudas morales, ¿va? Pero es... Mira, de aquí, o sea, donde veas ahí libre, ahí puedes escribir. Pero luego, nada. Fue entonces cuando a Mario se le aparecieron sus padrinos mágicos de Arte Shock. Te lo dijimos. No, pero es que no era, o sea, no lo registré todo en una vez, sino que iba con mi librito y mis crayolas a todos lados. Era así, veía a alguien así de, oye, ayúdame, oye, ayúdame, ayúdame. Aparte no pude salir como en 3 días por lo del Río de los Remedios. Es que está aquí, a unos metros. Sí, no, aquí no, pero a los alrededores. Ahí viene un chavo. Ah, vientos, vientos. Oye, carnal, ¿me puedes ayudar algo? Es estoy ya terminando un mural que se llama La Cruda Moral. ¿La qué? La Cruda Moral. Entonces necesito yo que me ayudes a escribir una de tus crudas morales ahí.
muchísimas crudas morales de muchísimos chavos que me han estado ayudando. No sé si me puedas ayudar. ¿Pero cruda como qué? Como algo de que lo que te hayas arrepentido en tu vida o algo que hayas hecho que dijiste, no manches, no lo vuelvo a hacer. ¿Cómo chingado dices eso? Ajá, exacto. ¿Va? Bueno, es una obra, un mural que se llama La Cruda Moral y está hecha de crudas morales de un chingo de gente. Entonces, no sé si me puedas escribir una de las tuyas. Hola. Es que estoy terminando un mural que se llama La Cruda Moral. Entonces, está hecho de muchísimas crudas morales de muchos chavos. Entonces, no sé si me puedan ayudar a escribir algunas de sus crudas morales que tengan. De poner nombre, ¿no? No, 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 es anónimo. De hecho, ¿ya? Casi nadie lo puso. ¿Ya listo? ¿Sí? ¿Cómo ves? Pásale al muro de los lamentos. Tengo cruda moral, no lo puedo aceptar como pudo pasar. Un encuentro mortal, no me pude negar, hay conciencia mental. No, 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 no pienses mal de mí. Alguien apagó la luz. Me ataron los pies y manos, quise yo, tuve que hacerlo. No podía respirar, la cosa sí estaba mal. De pronto mis amigos alcanzaron a escuchar. ¡Hey! ¡Oh! Tremendo carrillón, que mi gente me dio, ya no quiero ser yo. Pues muchas gracias por la oportunidad, me encanta. Y cargando su muro de los lamentos, Mario regresó a su casa feliz. Señores del jurado, ¿algo que comentarle a Mario? Bueno, a mí me llama la atención que hayas utilizado la pintura como un, digamos, como un ejercicio en donde una comunidad tendría que intervenirla, ¿no? Me interesa saber por qué usas digamos, un elemento, digamos, extrapictórico para tu obra. Claro, pues primero que nada, como que siempre he tenido el pensamiento de que el arte no se toca, ¿no? El arte es museo y ahí se queda. Entonces, primero que nada era eso, para que pues como ser interactivo y esas cosas, como que me interesaba que también para no sentirme solo en este sentido de la cruda moral, pues para no sentirme como, pues no sé, lo usé más que nada para eso y pues ya. Perfecto. Bueno, a mí me parece muy interesante y efectivamente yo me cuestioné eso. Pero no es que sea negativo, yo creo que está muy bien que sea ese elemento. Quizá lo que te faltó como visión a futuro es que fueras a tener tantas participaciones. Y quizá algo que pudiera haber sido interesante, ya que usaste el factor pintura, quizá también podían haber expresado algunos en un espacio mayor esto, también sus crudas morales pintadas, ¿no? O de acción, o de participación, o dejar huellas, ¿no? El jurado tiene que deliberar, chavos, así que los dejamos para que deliberen. Yo me los llevo a platicar a la otra sala, que se relajen. Acá el señor hasta le temblaba la boca. No, pero tranquilo, tu trabajo ya se expresó en la pintura, vámonos. Como siempre, hablar de pintura es una polémica. Así ¿no? es. Y yo creo que es en gran parte por su gran tradición, una tradición ya de más de 600 años como la conocemos hoy. Pero me llama la atención que la variedad de maneras en las que la abordamos hoy tiene también que ver con la imagen del periódico, con la imagen pública, con las imágenes de identidad. Sí. ¿No? Para mí pierde un poco el concepto pictórico si le damos más importancia a la iconografía que, por ejemplo, a la gestualidad o a la expresividad a través de un medio. Es decir, que es como si a la música solamente le pusieras letras, ¿no? La pintura, por ejemplo, en el caso de muchos de ellos, sí hay esa gestualidad.
En el caso de Alan, por ejemplo, al principio, cuando está haciendo sus cosas, hay una expresión más allá de la simple anécdota de las imágenes. Entonces hay que cuidar el no perder el lenguaje pictórico, es decir, no pensar que quedó descalificado, sino aprovechar el lenguaje pictórico para enriquecer las imágenes fotográficas o para enriquecer inclusive los conceptos visuales que sean vistos y romper con la óptica del instante, ¿no? Que es la fotografía. Eso es lo que me preocupa mucho de usar estos nuevos medios, porque de alguna manera, como diría Baudrillard, vivimos enajenados en ellos, es decir, vivimos una esquizofrenia colectiva generada a través de los medios, es decir, nos dan imágenes ya dadas. Entonces repetimos, no usamos nuestra mirada, sino usamos las imágenes que nos son dadas. Bueno, no las producimos. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que creo que está problematizando él mismo cómo las consumimos y a partir de qué fragmentos de estas imágenes estamos haciendo una noticia fragmentada. Sí. Y cómo el conocimiento se está dando así en el mundo contemporáneo. La pintura lo hace, sí, ¿no? Y no solamente lo hace hoy, lo hace desde el Renacimiento, cuando claro, se fragmentaban, digamos, las historias de los santos. A ver, chavos, su impresión de estar frente a cámara en un proyecto que se llama Arte Shock y que habla sobre artes. ¿Qué opinan? Estuvo bien, está bien interesante. De repente poder como hacer esta dinámica de explicar tu trabajo, mostrar todo el proceso, ¿no? Eso se me hace muy interesante y poder como discutirlo con demás personas. ¿Ya habías estado en un programa de televisión? No. ¿No? A mí me interesa que se siga pensando en la pintura como un, digamos, como un dispositivo, como lo hace Mario, por ejemplo, en donde se pretende que la gente participe, pero me parece que una participación como que sin ton ni son, es decir, solamente que vayan a decir algo porque están crudos. Bueno, no sé si los jóvenes estén crudos de la manera en la que él lo está planteando. Yo lo que creo es que volvemos a este punto. Es decir, el lenguaje en sí mismo es algo que expresa, ¿sí? Y puede expresar estados de ánimo, el espíritus determinados, etc. El hecho de que la anécdota, ¿sí?, quiera tomar el momento, si se quiera imponer la anécdota como lo principal, uh-huh, es descalificar la aparición de lo invisible del lenguaje artístico por sí mismo, ¿no? Es decir, no hay que descalificar el lenguaje que estés usando, no importa si es pintura, instalación, performance o lo que sea, simplemente por la anécdota. Yo creo, como tú dices, en el Renacimiento, pues tenían reglas impuestas que eran anecdóticas, es decir, la historia de Cristo, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo más importante en la obra de los artistas no es tanto la anécdota, ¿sí? Es decir, sí cuenta, es una parte, es un detonador, es una forma también de mostrar una expresividad no solamente individual, sino colectiva. Pero es muy importante no perder la otredad del arte, el misterio, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Y no podemos de alguna manera dejar racionalizado todo, es decir, el cogito ergo sum, podemos invertirlo, existimos, luego pensamos, y no a la inversa, pensamos y luego existimos. Pero a ver, como artista ya estás acostumbrado a que tienes que dar una explicación sobre el trabajo que haces. Pues es que no soy artista, en realidad como que no estudié artes, no nada, soy como que me trajeron de la calle para acá. De pintar en la calle para... Ah, entonces eres un artista de la calle. Soy un artista de la calle, más que nada. Entonces, como que, no sé, eso de hablar no se me da muy bien.
Bueno, pero te expresas a través de la pintura, de tu arte, digamos, ¿no? Sí, es que cámaras, luces y eso es como... Bueno, pero el arte nos puede dar muchas maneras de... Es que nos las ha dado. Hoy sobre todo. Exacto, o sea, hoy y siempre. Puede ir de un lado y puede ir del otro. Yo no sé si siempre. Sí, yo creo no sé que, si siempre. Yo creo que lo que ha resalido es lo que ha resaltado, perdón, es sobresalido, es precisamente lo que se sale de las reglas impuestas. Y ahora actualmente hay muchas reglas de arte contemporáneo que no permiten jugar con este rompimiento de temporalidad. Yo creo que siempre ha habido esa regla. Eso. Y que tiene que ver con paradigmas, no solamente que se rompen, sino que se desplazan. Ajá. Y que muchas veces no tenemos la precisión para poder establecer esos desplazamientos. Así es. Eso es muy interesante, creo que sí es el detonador actual. Marlon. Ah, pues a mí me gusta la dinámica igual de la plática, porque por ejemplo en la escuela las pláticas se ponen muy interesantes cuando es una especie de dinámica como de cafecito. Entonces ahorita que nos empezaron a grabar, así como después de varios intentos, como que se me fue quitando los nervios que pude haber tenido, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de que tengas a dos jurados que opinen sobre tu trabajo y se den el lujo de decir, de criticarlo así tal cual, ¿no? Me encanta, porque cuando tiene uno la oportunidad que Arnaldo Cohen critique su trabajo, ¿no? Ya estamos otra vez con nuestros jurados, Edgardo y Arnaldo, que supongo que están a punto de deliberar. ¿Sí o no, señores? Su voto, por favor. Señores, gracias por acompañarnos, estar aquí. Gracias a ustedes. Perfecto. Gracias, Arnaldo. Gracias, Edgardo. Aquí están. También esperamos tu voto a través de nuestra página. No dejes de hacerlo porque podría ser definitivo. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales. Y si te perdiste algún capítulo o lo quieres volver a ver, visita nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Arte Shock en segunda temporada. Este programa continúa con tu voto en nuestra página. www.arteshock.tvunam.mx. Apoya al artista que prefieras, conoce más de su proyecto y visita las galerías detrás de cámaras. En la próxima emisión, invaden la pantalla conejos patinadores, integrantes de una disfuncional familia de tantas y la misteriosa chica de la burka. ¿Suena extraño? Sí, así será el capítulo de Arte Acción en Arte Shock segunda temporada.